Nosotros estamos enfrentando este problema para cambiar la vida de muchas mujeres que son víctimas. Tenemos nosotros una ayuda de lo que es la ONU Mujeres. Yo he podido tener comunicación con ellos y así es como hemos ido mejorando. Yo soy jefe de la delegación de Cabañas, que es un departamento del Salvador, donde hemos tenido mucho apoyo y nosotros hemos buscado ese apoyo y hemos tenido mucho éxito en el trabajo. El delito más grande de este departamento era la violencia contra la mujer. Tenemos aquí, nosotros trabajamos en lo que es la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. También trabajamos con la Convención de Belén do Pará. Tenemos también en el marco referencial nacional el Plan Quinquenal del Desarrollo para la Mujer 2009-2014. También en la policía tenemos la Política Nacional de la Mujer. O sea, esto se trata de institucionalizar para que funcione. Yo implicaba de que este departamento es el más violento referente a este delito. Tenemos también respuestas a la violencia contra las mujeres. Tenemos lo que es la prevención, abordaje y atención y la investigación. La policía de nosotros es una sola y el que es jefe de una delegación estamos sumando todas las unidades que hay. Entonces, por eso es que tenemos todo eso: prevenir, atención a la víctima, investigar. No solo el jefe ordena todo y la fiscalía está con nosotros ahí para poder darnos las órdenes administrativas y capturar en el mismo momento. O sea, la fragancia de estas personas, por lo que sea. Estos policías tienen todo: capacitados, vehículos, tienen la ley, tienen el tiempo para atender a la mujer. Es gratuito todo. Entonces nosotros, por esta zona, solo para eso. Y tenemos ya un manual para medios de prevención. Tenemos todos estos servicios, que son prevención, soporte emocional, recepción de denuncias, asesorías, acompañamiento, verificación de medidas.